amigos, yo soy Seikan y esto es Grand Theft Auto. Acabo de llegar a la partida y el compañero ya está metido en problemas con otro. Vamos a darle casa a ese mal niño. Eso es lo que haremos en el gameplay del día de hoy. Vamos a castigar a los que se portan mal. Y por fortuna para la misión del día de hoy, GTA nos tiene preparada, o lo planificó así, poder saber quién se porta mal, que los muestra con un icono más rosita. Que a medida que son más rojos, se convierten en player killers. Y se dedican a matar y a matar y a matar gente. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Vámonos! ¡Oh, levántate! ¡Oh! Vamos. Está corriendo hacia el otro lado. ¡Uf, cuidado! ¡Viene! ¡Muere! ¡Woohoo! Perfecto, ahora que cumplimos nuestra misión, nos retiramos del lugar. Como que no pasó nada. ¡Uy! ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Necesito su auto! ¡Uy! Hay alguien robando la tienda. Y qué más mala persona. ¡Muere! Robaron la tienda. Robaron la tienda. Son malas personas. ¡Oh, por Dios! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Matemos malas personas! Yo lo hice porque eran malas personas. ¡Oh, déjenme, policías, por favor! No soy malo, simplemente les hago el trabajo que ustedes no pueden hacer. ¡Oh, Dios! Impedí un asalto. Maté a un asesino. Maté a los dos ladrones, que posiblemente también eran violadores. Así que soy una buena persona, soy como Batman. ¡Oh, por Dios, señor! A esa señora, ustedes no la conocían, pero era una borracha que había matado a 80 personas ya manejando borracha y había salido siempre libre porque tiene influencias en el gobierno, por eso la liquidé también. Digamos que soy un justiciero hecho a la antigua, como se hace en el viejo oeste. Así que vamos por Juan Nuxio. ¡Oh! Pues la verdad es que el carro... Vamos a darle una advertencia. Él es un delincuente menor. Así que técnicamente podemos... ¡Detente! ¡Detente! ¡Oh! Intento hacer el trabajo de la policía. ¡Oh! ¡Uy! Me empotro ahí. ¡Vamos! Se nos escapa, compañeros. Yo soy un policía en un auto de civiles.
Oh, perfecto. Hemos matado a un criminal. Y de hecho aquí estos policías no me están siguiendo a mí porque yo soy una buena persona. Soy un justiciero. Estaban aquí para refuerzos porque pedí refuerzos. Y eso es lo que sucede cuando un policía como yo no tengo placa y no tengo un nombramiento oficial, pero mis compañeros saben que como hago el bien, pueden confiar en mí. Así que bueno, vamos a buscar más criminales que estén haciendo de las suyas por la ciudad. Ahora sí, me llaman Iron Man. Él es mi compañero. Él se llama Máquina de Guerra, así que él es mi compañero fiel y leal. Uf. ¡Vámonos! ¡Vámonos, compañero! ¡Súbete! Lo dejé vendido. Acceso al vehículo. Todos, amigos y crew. ¡Súbete ya! Lo siento. La verdad es que tenía ahí unos problemillas. ¿Dónde está? Me parece que nadie puede contra el vehículo de Iron Man. ¿En serio? ¡Woohoo! Vamos, compañero. Vamos a castigar a estos criminales. Y la verdad es que ya se me está poniendo el iconito moradito. ¡Uy! ¡Oh, qué peliculero quedó eso! ¡Adiós! ¡Paso! El compañero me tiró a la puerta. Ahí está mi pequeña puerta. ¡Oh, por Dios! ¡Vamos! Jarvis, quita la ruta. Gracias. ¡Vamos! Está muerto, la verdad es que está saliendo muy bien todo el tema del justiciero, me estoy divirtiendo bastante. Todo el día de hoy seremos unas muy buenas personas. Bueno, vamos a dejar al compañero y vamos a ir por otro. Vamos por el que está de frente. Ok, yo sigo tu ruta. Él es Jarvis, él es mi compañero. No quiero darles un spoiler de la película, pero él es James, él es mi compañero, así que él me da la visión que necesito para avanzar. ¡Guajajaja! Chistaco, chistaco. Ah, quiere que asaltemos, quiere que nos convirtamos en delincuentes, pero no es porque vayamos a robar y volvernos los malos, sino porque él sabe que sólo así podremos encontrar criminales más grandes. Vamos, vámonos. Perfecto. Márcame. Jarvis, márcame. Perfecto. La verdad es que ahora nos hemos convertido en Ultron.
teníamos unas buenas intenciones como Tony Stark y todo ha salido mal y nos hemos convertido en Ultron. Eso no es spoiler porque básicamente es la sinopsis de la película. Así que... ¡vamos! Yo te espero aquí, compañero. ¡Muere! Ella era una delincuenta muy buscada. ¡Vámonos, vámonos! No te subas por donde hay puerta, que ahí no está blindado. Vamos, perfecto. La ronda de asaltos. De asaltos no. La ronda de delincuencia planeada está saliendo bastante bien. Y así el jefe de la banda nos mandará llamar para... ¡vamos! ¡Vamos! Llegan por acá. Cubriendo. ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Márcame otra! Si logramos completar este trabajo, la última tienda, si la logramos asaltar, estaremos dentro de la banda. Quítate. Estoy de la banda criminal que queremos desarmar. Y entonces nuestra misión estará completa. Porque nosotros, al ser justicieros, sabemos que el fin justifica los medios. Solo matamos delincuentes, solo matamos gente malita. Así que está bastante bien. ¡Vamos! La verdad es que estoy resultando un poco ya herido, pero no pasa nada. Está la tienda. A la vuelta. ¡Vamos, Jarvis! ¡Uy, por Dios! Vamos a comer un snack. Nos ponemos chalecos antibalas. ¡Vamos! Estos no son mis compañeros, por eso me atacan, porque mis compañeros saben que no deben atacarme. Estos son policías corruptos, como los de la... Ya está mi compañero adentro, vámonos. ¡No, me matan! La verdad es que... ¡Oh, por Dios! ¡Vámonos! Vaya. Bien logrado ahí, chaleco antibalas... Perfecto. He tenido que tomar otra ruta, compañero. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, lo mataron! ¡Mataron a mi compañero! Pero estamos dentro de la banda. Completamos la última misión que teníamos que realizar. ¡Vámonos! Ya simplemente tengo que lograr escapar de esta policía corrupta que me está siguiendo. Y para eso supongo que utilizaré un avión. Porque Iron Man vuela. Y porque yo no podría. Así que bueno, vamos a poner el mapita. Y marcamos el aeropuertito. ¡Vamos! Vamos para acá. Aquí no nos ve el helicóptero. Esperamos a que pase el helicóptero. Oh, Dios, nos vieron. Aborten la misión. ¡Wow! Perfecto. Y ahora que tenemos que huir. ¿Por dónde? ¡Oh! Era por arriba. También era por abajo. Pero por arriba o por abajo, no importa. ¡Vamos! ¡Uy! Estos criminales están empeñados en acabar con mi misión.
Esa sí era gente inocente, pero técnicamente no fue mi culpa, fue culpa de ese mal policía que me aventó aquí. ¡Oh, por Dios! No era ahí. No, no era ahí. Era aquí. Creo que jamás lograré perderlos en el aeropuerto. Ha sido una muy mala idea. A menos de que ahora pueda conseguir el avión. ¡Vamos! ¡Vamos, Tony Stark! Técnicamente yo soy Tony Stark en esta partida. No se enteran. ¡Despega ya! ¡Lo logramos! ¡Lo hemos conseguido! Metemos el tren de aterrizaje. Y huimos. La neblina queda súper bien para el tema de la escapada. 4 estrellas. Mientras no venga un helicóptero, perderé a la policía sin problema. Vamos a dar una vuelta a la ciudad. La verdad es que queda bastante épica esta vista. ¡Uy! ¡Ahí viene el helicóptero! ¡Vamos! Pues la verdad es que si no fuera por mis dotes de Iron Man, de vuelo perfecto, ya me hubieran detectado. No sé cuánto tarda la verdad en quitarse el tema de 4 estrellas. Subo de nivel en la crew y todo. Así que bueno, así terminamos. ¡Uy, un tanque! Bueno amigos, así con esta vista de atardecer precioso y con mi carro Iron Man aquí al lado, despido el gameplay del día de hoy. Espero les haya gustado. Yo la verdad me divertí bastante haciendo el tonto en esta partida. Así que bueno, si les gusta, den like, comenten, compártanlo con sus amigos. No olviden suscribirse para estar al pendiente de más episodios. Y adiós. Esa señorita está que arde.